Esta es la página con premio de nuestro Club Superfans, un club abierto a todos porque todos nuestros espectadores forman parte de él, ya que lo de club no significa ni socios ni carnets, sino simplemente el título de nuestro concurso. Concurso que hoy va a hablar de música ska, ese estilo que nos vino de Jamaica y que fue la gran moda del año pasado. Y hemos preguntado a los expertos, ¿tiene el ska futuro de cara al nuevo año? Bueno, futuro es más que dudoso. Yo creo que no tiene ni futuro ni en este momento ni siquiera tiene presente. El ska ha llegado un poco aquí con unas nuevas formas, pero en realidad es bastante simple y la gente lo que quería era ver grupos en directo porque en cuanto a disco tenía poco que ofrecer. De hecho, en las actuaciones en directo, a las 4 o 5 canciones, bueno, la gente se divertía, bailaba y tal, pero eso se daba cuenta uno de que se tenía que acabar pronto, ¿no? Y de hecho, a mí me parece que no va a tener ningún futuro, en realidad, porque ya se ha visto que grupos, los principales grupos del ska, como son Madness, Bad Manners, Specials, ya están buscando nuevos caminos, nuevas teorías y nuevas fórmulas, y se están metiendo en unos rollos bastante extraños. El ska nos ha llegado como un invento inglés, pero en realidad es un invento jamaicano. Es un ritmo del Caribe, un cóctel a base de rock and roll, rhythm and blues y especias tales como el mento y el calipso. Pero aquí lo hemos conocido en su versión inglesa. Y el ska no es lo mismo tocado por Bob Marley and the Wailers, los Skatalites o el Príncipe Buster. El futuro del ska yo creo que depende de las dosis de imaginación, de ritmo y de sentimiento que le ponga cada cual. Los grupos que nos han llegado hasta han sido como los Specials, Madness, Selecters, y todos estos yo creo que tienen bastante futuro. Esto es lo que opinan los expertos sobre la música ska. Y precisamente sobre este tipo de música va a ser nuestra pregunta de hoy. Ya sabemos que el ska es un ritmo jamaicano, pero casi todos los grupos que nos llegan proceden de Europa. Y nuestra pregunta en esta ocasión es muy sencilla. ¿De qué país procede el grupo Bad Manners? Si lo sabéis, que suponemos que sí, nos escribís rápidamente a esta dirección. Club Superfans de Aplauso. Apartado de Correos 150.174, Madrid.